Y aquí tenemos lo que es nuestro computador internamente. Tenemos la sección de los parlantes. Aquí está conectado a través de este cable. Aquí podemos desmontar. Tenemos la batería CR2032, que es el cual mantiene la configuración de la BIOS. Y está conectada en esta sección. Aquí lo podemos retirar. Facilito, está pegada. En esta parte encontramos el jack power desmontable con estos dos pernos. Tiene dos pernos aquí o dos tornillos. Quitan acá y ya es desmontable. Aquí está el conector, facilito, no es necesario de soldar en caso de falla. Tenemos lo que es la parte, el wifi, la tarjeta wifi desmontable con un tornillo que tiene aquí o perno. Lo quitan y retiran lo que es el sistema de cableado que va hacia las antenas. Tenemos una batería adicional desmontable en esta sección. Yo lo voy a quitar porque voy a revisar el SSD. Vamos a desmontarlo. Se desmonta de la siguiente manera, pues hacia atrás, y aquí lo tenemos. En esta parte tenemos una ranura para colocarle un SSD tipo M2 NVMe. De igual forma vamos a revisar en las especificaciones oficiales, que se pueden ver en la página de Lenovo. Ya lo vamos a mostrar eso, qué capacidad soporta y qué tipo de M2 le podemos colocar. En este caso tiene montadas dos memorias RAM de 4 GB cada uno, para un total de 8. En las especificaciones como tal es una memoria RAM 12800 a 1600 MHz cada una. Aquí podemos encontrar lo que es el tema de enfriamiento y ventilación en el procesador desmontable en estos 4 pernos. No retiren esta sección a menos que cuente con una pasta térmica de buena calidad para poderla sustituir. Retiran estos 4 y seguidamente podrán desmontar el sistema de enfriamiento. En este caso el ventilador también puede ser desmontable, tiene un perno en esta sección, y lo desconectan en este lock. Para poder retirar el ventilador deben quitar este flex que está en esta sección. Podemos levantar este panel de aquí y lo corremos hacia un lado para poder retirar el fan cooler. Aquí podemos observar el flex de video conectado a la placa base. Va por esta sección acá y va conectado directamente a la pantalla. Aquí podemos encontrar el flex del mousepad desmontable con una pestaña que está acá. Lo levantan hacia arriba y ya sale hacia afuera. Tenemos la unidad de almacenamiento. En este caso es un SSD de 2.5. Este cuenta con 256 GB de capacidad. Vamos a retirar estos dos pernos o tornillos. Ya podemos acceder a la sección de nuestro SSD. Olvidé explicarle cómo desmontar la memoria RAM. Tiene dos precintos o seguros en la parte, en los bordes de las mismas, que tiene que correr hacia los lados, y esta sale fácilmente. Aquí está. Voy a montarla de nuevo, caso que quieran hacer el upgrade. Nos fijamos en la ranura, para los novatos. Simplemente la colocamos y pulsamos hacia abajo hasta que haga un sonido. Continúo retirando los pernos para poder acceder a el SSD instalado en este computador. Mucho cuidado aquí, no halemos a la fuerza. Tenemos que tomar el conector, ya que está conectado en esta sección. Listo. Continuamos, le quitamos el protector, como la base.
Dale un golpe de feed para probar. Vamos a colocar. No es necesario utilizar guantes antiestáticos. Estoy tocando parte vital del computador. Coloco nuevamente los guantes estáticos para colocar la batería. Si tienen este tipo de guantes, pueden utilizar guantes quirúrgicos. No pasa nada, problema de lo que usted no es médico. Para BIOS. Aquí lo tenemos. Bien, chicos y chicas, ahora la página oficial de la Lenovo, donde podemos consultar las especificaciones técnicas de este computador. Le damos a clic a donde dice especificaciones técnicas y nos lleva directamente a las características del computador, que es la información que nos interesa. Bajamos hasta la sección donde dice memoria, uno de los puntos muy importantes, y dice que soporta hasta 32 GB. Quiere decir que este computador máximo soporta instalables dos módulos de 16 GB cada uno de R3 a 1600 MHz, ¿okay? En relación al almacenamiento, otro punto muy importante, dice que la configuración estándar es de un disco duro de 7 mm a 500 GB a 7200 revoluciones y una SSD de tipo PCI Express, es decir, M2 NVMe de 256 GB. Esa es la configuración estándar que trae el computador cuando tú lo compras o en su momento se compraba nuevo. Antes de continuar, una acotación muy importante. Pudimos ver en el video que el equipo soporta una M2 NVMe tamaño físico de 2242. Óigase bien, 2242. Y estas son más pequeñas o cortas que el tamaño estándar o comunes que vemos por allí en las tiendas, que son 2280. No se me equivoque. Compren, comparen el computador del video con el de ustedes para saber si es el mismo tamaño o al menos similar físicamente. Ahora bien, ¿qué le colocaría yo a este computador o qué combinación sería lo ideal en relación a su tecnología? Yo le colocaría una SSD PCI Express tipo M2 NVMe de 512 GB nivel 3 o categoría 3. Lo combinaría o bien sea con un disco duro mecánico de 7 milímetros o 2.5 SATA de 1 terabyte. O en su defecto, si tiene un poquito más de dinero, colocarle una SSD SATA 3 de tipo, de 1 terabyte. Esa es la combinación que yo haría con relación a las características de este computador y sería una inversión accesible y podríamos notar cierta mejora que valdrían la pena. Espero que lo tengan en cuenta. Excelente, esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Soy José Peña, tutorial de tecnología y soporte técnico para ustedes. Esta computadora, yo hice un video adicional y grabé un video donde realizo la clonación de un SSD a otro SSD con el programa Macrio, muy bueno. Les voy a dejar el link directo en la descripción por si acaso ustedes quieren verlo, o si ustedes en algún momento quieren cambiar un disco duro mecánico a un SSD de cualquier computador, pues pueden consultar ese video para que lo hagan sin ningún tipo de problema. El software lo pueden utilizar sin ningún tipo de costo para esa actividad, sin ningún tipo de limitación. Les reitero, le voy a dejar el link directo en la descripción. Ahora sí, me despido. Chao, hasta la próxima.